Piensa, cree, sueña y atrévete. Como el amor, el perdón, la abundancia, la prosperidad, y yo estoy seguro que será un taller muy importante para todos ustedes. Los esperamos. Venido. No te puedes dar el lujo de un pensamiento negativo. ¿Cuál es el reto? El reto es poder acabar antes de que me corten el tiempo. No, el reto, amigo mío, es desafiar todo eso y salirte del paradigma. Pensar, ¿y si sí? ¿Y si sí es posible cambiar? ¿Y si sí es posible que pueda salir de esta situación? ¿Y si sí es posible que pueda ganar un poco más? ¿Y si sí es posible que pueda echar a andar mi negocio? ¿Y si sí es posible que pueda salir de esa situación? ¿Y si sí? Y esa simple pregunta empieza a tambalear tu estructura de pensamiento, empieza a cambiar tu química cerebral. En ese momento empiezas a asomarte por arriba de la caja. Tu cerebro empieza a buscar por otros lugares, deja de recurrir a los mismos sitios entrelazados y empieza a crear nuevas redes neuronales, pensando en nuevas posibilidades. En ese momento, amigo mío, ocurren los milagros. En ese momento la creatividad está de tu lado. En ese momento estás listo para reconstruir tu propia vida. Por lo tanto, ¿tenemos en qué anotar? Fíjate bien. Pregunta para ti. Vas a escribir lo siguiente. Yo, como arquitecto de mi propia vida, debería, y es una lista de todas aquellas cosas que se supone que deberías estar haciendo, pero que por alguna extraña razón no las estás haciendo. Yo como arquitecto de mi propia vida debería estudiar otro idioma. Yo como arquitecto de mi propia vida debería empezar ese negocio. Yo como arquitecto de mi propia vida debería hacer ejercicio, mejorar mis hábitos de comida. O sea, escribe todas aquellas cosas que se supone que deberías estar haciendo, pero que no estás haciendo. Muy bien. Espero que sepas, porque hay gente que ni idea tiene. ¿Bien? Trabajo es personal, nada de que le preguntes al compañero, pásame dos deberías. No, cada quien hace lo suyo. ¿Ya los tienes? Muy bien, vamos a dejarlo ahí por el tiempo, pero es un trabajo que lo puedes hacer en casa. ¿Ya está? Revisa rápidamente tu hoja de deberías. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Lo que tú pusiste es algo importante? Supongo que sí, de otra manera no lo habías escrito. ¿De qué manera cambiaría tu vida si tú te dedicaras a hacer aquello que has escrito? ¿Cambiaría en algo?
¿Mejoraría tu vida en algún sentido? ¿Serías más próspero, más feliz, más sano, más saludable? ¿Mejorarían tus relaciones? O sea, ¿habría un cambio positivo? Si es correcto, me atormenta otra duda. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Digo, si es algo tan importante, no me explico por qué no lo has hecho. Y te reto, de alguna manera, cuando llegues a casa, para responder esa pregunta, ¿por qué no lo he hecho? Y te vas a topar con una aterradora verdad. Y la verdad es que todas aquellas cosas por las cuales tú estás justificando tu falta de acción son pretextos y baratos, porque ni tú te los crees. Así que te pido por favor que regreses a tu lista de deberías. Y ahí donde dice yo como arquitecto de mi propia vida debería, te pido por favor que cruces con un aspa la palabra debería y en su lugar escribas: yo como arquitecto de mi propia vida. Fíjate bien, si realmente quisiera, podría. Y a ver, vuelve a leer tu lista. ¿Cambia algo? Sí. ¿Cómo sería ahora entonces? Si yo realmente quisiera, podría hacer ejercicio. Si yo realmente quisiera, podría estudiar otro idioma. Si yo realmente quisiera, podría abrir ese negocio. Si yo realmente quisiera, podría mejorar la relación con mi pareja. Si quisiera, realmente podría. Y entonces te vas a dar cuenta, amigo mío, que estás a muy poco de cambiar tu vida. Estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Cuando piensas en la posibilidad, tu cerebro ya no puede regresar al mismo nivel en el cual partió. Se ha expandido, se ha extendido. Te has vuelto más inteligente. Eres más capaz, más sagaz. Pero tienes que ponerte a cargo de todo eso. Por lo tanto, y si el tiempo me lo permite, voy a compartir contigo cinco estrategias que yo las llamo las cinco claves para alcanzar el éxito a través de la neuroplasticidad. ¿Listo? Sí. ¿Preparado? ¿Listas? Muy bien. Primera clave: toma conciencia de tu forma de pensar. Date cuenta cuáles son tus pensamientos dominantes. Ponte al mando de tu cerebro. Nadie más está en tu cabeza. Date cuenta de cuáles son los pensamientos que gobiernan tu vida. Dándote cuenta de eso, te vas a dar cuenta y te vas a explicar por qué estás viviendo como vives. Y es la parte más... Imagínate que tú heredas de tu abuelo una chacra, una parcela. Y como tú eres agricultor, ahí la dejas abandonada 5 años y te vas. Y a los 5 años dices, voy a ver cómo está mi parcela. ¿Qué vas a encontrar? Jitomatitos, ¿qué vas a encontrar? Maleza, ¿sí o no? Y tú te vas a preguntar, ¿quién sembró esa maleza? Nadie la sembró. Y si nadie la sembró, ¿qué hace ahí? Ah, la tierra es tan fértil que aunque tú no hagas nada, algo crece, ¿verdad? Pero seguramente eso que crece no te va a servir. Sin embargo, te vas a tener que hacer responsable de eso. ¿Qué hace un agricultor responsable? Cuida su parcela. Se encarga de depositar las semillas que él va a cosechar, porque si no, de lo contrario, va a tener que resignarse a cosechar cosas que no le van a servir. Así que cuida tus pensamientos. Recuérdalo, no puedes darte el lujo de un pensamiento negativo. Segunda clave: ¿qué áreas de tu vida quieres reinventar? Piensa en tus finanzas, piensa en tu desarrollo profesional, piensa en la relación que mantienes con la gente que más amas, piensa en tu salud, piensa en todas aquellas cosas que son importantes para ti. Tienes que darte cuenta, tienes que ponerte al mando. Una cosa es pensar y otra cosa es tener pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? Tener pensamientos es un acto irresponsable. Es permitir que tu cerebro ande sin rumbo, pescando cualquier cosa de la televisión, vete a saber de dónde, para formar su sistema de creencias. Pensar es diferente. Pensar es un acto deliberado. Es poner al pensador al mando. Es decidir tú qué pensamientos van a gobernar tu vida. ¿Qué áreas de tu vida quieres reinventar? Tercer clave: define unas cuantas acciones. Esa es la parte más difícil. No te la puedo ahorrar. El éxito significa levantarte de tu silla. El éxito significa subirte las mangas. El éxito significa subirte al escenario, meterte a la cancha, hacer que las cosas sucedan. Y es una parte que tienes que entender.
No hay nada que se haya logrado en la zona de confort. Nada grande se ha conseguido en la rutina. Tienes que pararte a hacer que las cosas sucedan. En esta vida, o eres causa o eres efecto. Yo te digo una cosa, sé causa. Empuja las cosas, haz que sucedan, sal a por ellas. Cuarta, muy importante. Cuarta clave, mantente motivado. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque las cosas no siempre van a salir como tú esperas. Y si tú no estás motivado, vas a tirar la toalla, vas a abandonar. ¿Quién ha iniciado una rutina de ejercicios alguna vez en la vida? ¿Quién ha abandonado esa rutina de ejercicios? ¿Quién ha iniciado una dieta alguna vez en la vida? ¿Quién ha abandonado esa dieta? ¿Sí? Si tú no estás motivado, créeme, te va a costar trabajo mantenerte en el camino. Tienes que estarte motivado. Y la única manera de mantenerse motivado es pensar, darte cuenta de lo que vas a conseguir si tú te mantienes fiel a esa idea. Por lo tanto, la motivación es ese fuego interno que te lleva a hacer las cosas a pesar de las circunstancias. Tienes que mantenerte motivado. Las cosas no van a salir siempre como tú quieres. Quinta y última clave. Y esa es la clave de todo. Si tú no tienes esta, amigo mío, nada de lo que haya yo dicho antes te va a servir. Apúntala. La quinta clave es... Ah, ya se nos acabó el tiempo. Perdón, bueno, ni modo. No. Quinta clave. La quinta es... Ayuda a los demás a reinventarse. Sal a la calle. Haz algo por tu gente. Haz algo por las personas que están cerca de ti. Ayuda a las personas a salir del sueño colectivo. Que se den cuenta que pueden ser capaces de obrar milagros. Que pueden ser capaces de echar a andar los mecanismos internos de su mágico cerebro para alcanzar la vida que ellos quieran. Si eso pasara, ¿nuestra vida cambiaría? ¿Nuestro entorno cambiaría? ¿Nuestro mundo cambiaría? Yo te invito a ser un guerrero más. Te invito a ser una persona que toque corazones. Te invito a ser una persona que le ayude a las personas a salirse de donde están y acercarse a lo que realmente quisieran hacer. El gran científico español Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, decía: cualquier persona, si se lo propone, puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Muchas gracias. Nosotros hemos sido creados para ser felices, para tenerlo todo. Sin embargo, nosotros permitimos, como te vuelvo a repetir, ya por los paradigmas, incluso por las creencias, por la cultura misma en la que nos desarrollamos, que eso es normal. Y caemos en el apego, caemos en la dependencia, pero parte de empezar a cambiar y mejorar esta situación depende de que yo quiera hacerlo, que yo me dé cuenta. ¿Por qué sucede que algunas personas de repente tienen cosas que muchos quisieran tenerlo y aún así no se sienten prósperos ni felices? Por ejemplo, ocurre que nosotros normalmente cuando sentimos un dolor de estómago vamos a un médico, nos duele la cabeza, pues vamos a un médico, ¿cierto? Incluso con los animales, si yo tengo una mascota y veo que mi mascota está mal, ¿a dónde lo llevo? Al veterinario. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un vacío, una carencia, que tenemos cosas que no nos hacen felices, que termina el día y por más que nos hemos esforzado en trabajar, en hacer, atender a la familia o en hacer las cosas que nos gustan, terminamos el día y no nos sentimos felices, ¿a quién buscamos? No buscamos a nadie. No buscamos ayuda. Y como no buscamos ayuda, eso se va haciendo un hábito. Todos los días siento lo mismo, todos los días. Y ese círculo vicioso me lleva a caer en un abismo del cual podemos salir, claro, cuando nosotros tomemos la determinación, cuando decidamos que sí somos capaces de ser felices, porque la felicidad no está afuera, la felicidad está dentro. ¿Cuántas veces escarbamos en la basura mental de ayer para crear las experiencias de mañana? Para el siguiente ejercicio, me gustaría que hicieras una lista de todas las cosas que tus padres te encontraban mal, de todos los mensajes negativos que recibiste.
Nuevamente desconecta el cassette y tómate un tiempo para dejar que estas cosas surjan. Cosas que te dijeron acerca de tu cuerpo, de tus capacidades. Cosas que te decían sobre el amor, el dinero, sobre tu talento creativo. En fin, cosas de esas. Yo sé, por supuesto, que tus padres también te decían cosas maravillosas, pero lo que ahora buscamos son los mensajes negativos que posiblemente tienes aún asentados en tu subconsciente. Cuando hago este ejercicio en un seminario, es interesante observar cómo baja la energía de la habitación y la gente comienza a deprimirse. Pero no tienes por qué deprimirte ahora. Se puede mirar esto de forma muy objetiva y simplemente ver cuáles son los mensajes. Haz tu lista de los mensajes negativos que recibiste de tus padres, sean de palabra o implícitos en la actitud. Ahora haz tu lista y después continuaremos. Mensajes negativos de tus padres. Muy bien. Ahora quiero que mires esa lista de mensajes negativos. Todas esas cosas que escuchaste en tu infancia, porque todos están allí, en tu subconsciente, a no ser que hayas hecho algo para liberarlos, para dejarlos marchar. Procura ser objetivo. Y cuando veas algo que te produce una sensación en el cuerpo, di, oh, de modo que de ahí venía esta creencia. Y comprende que has encontrado un tesoro. Porque si no supieras de dónde venía, te pasarías el resto de tu vida actuando automáticamente, preguntándote por qué no te salen bien las cosas, o preguntándote por qué siempre tienes las mismas experiencias. Yo sé bien por qué se repiten las experiencias negativas. Tú las creas debido a alguna creencia que tienes aquí dentro. Esa creencia se formó cuando eras muy pequeño. Y no viene solo de tus padres. Verás, si profundizas un poquito más, descubrirás que también viene de otras fuentes. Ahora quisiera que continuaras esta lista y buscaras otros mensajes negativos. Busca los demás mensajes negativos que escuchaste en tu infancia, sobre todo antes de los 10 años. Cosas que escuchaste a tus parientes, profesores, amigos, figuras de autoridad en la iglesia. Tómate un tiempo para hacer esto, y mientras lo haces, presta atención a tu cuerpo. Fíjate cómo reacciona y se siente tu cuerpo. Haz ahora tu lista de los mensajes negativos procedentes de otras fuentes. Mensajes negativos de otras fuentes. Verás, esos mensajes que has escrito son exactamente los pensamientos que te hacen sentir que no vales lo suficiente. Si tuviéramos en medio de la habitación a un niño de 3 años y todos comenzáramos a gritarle, a decirle qué malo has sido, qué estúpido eres, y deberías hacer esto y no deberías hacer aquello, y cómo te atreves a cometer un error, y mira el desastre que has hecho, y quizás le demos unos cuantos cachetes, ¿qué vamos a obtener? ¿Vamos a obtener un niño que se sienta acobardado en un rincón con aspecto de angelito? ¿O vamos a obtener un niño que nos destroza la habitación? O lo uno o lo otro. Pero de ninguna forma vamos a saber jamás la capacidad verdadera de ese niño. Sin embargo, si a ese mismo niño le decimos lo maravilloso, lo hermoso que es, lo mucho que le amamos, y que nos encanta la manera en que hace las cosas, y que no importa que cometa errores mientras aprende, entonces el desarrollo de todas las capacidades de ese niño nos dejará alucinados. Ahora bien, cada uno de nosotros trabaja siempre con el niño o niña de 3 años que lleva dentro. Lamentablemente, la mayoría nos pasamos la vida chillándole a este niño y después no comprendemos por qué no nos funciona la vida. Tal vez te maltrataron cuando eras pequeño. Tal vez te trataron muy mal. Eso es triste. Pero si tú mismo te maltratas aquí y ahora, entonces eso es muchísimo más triste. Ahora ya tienes una buena lista de mensajes negativos. Echémosle una mirada. ¿Se corresponde esta lista con la otra? ¿Sobre lo que te encuentras mal tú? ¿Y quizá también con tu lista te deberías? Tengo la impresión de que sí. Los guiones para nuestra vida se basan en nuestros primeros mensajes. Y no podemos cambiar nuestra vida hasta encontrarlos. Pero recuerda, todo eso ya está acabado, ya pasó, está en el pasado.
Si nos dedicamos a culparnos, seguimos siendo víctimas. Y eso no es nada divertido. Uno se queda estancado en el problema. La culpa mantiene el problema. La comprensión nos hace elevarnos por encima de él. El pasado no se puede cambiar. Y nuestro pensamiento actual configura nuestro futuro. Nuestra libertad presente depende de la comprensión hacia nuestros padres, de tener comprensión y compasión por ellos en lugar de culparlos. ¿Has escuchado esa frase que dice, oye, el dinero no cae de los árboles? Cuando un niño te dice, mamá, cómprame, no sé, pues un Lego, que es, ¿no?, ahora el juguete de moda de los niños que arman y no sé qué. Pero el Lego, pues, es un juguete que no está tan barato, ¿no? Y normalmente los padres, en lugar de decirle, mira, hijito, vamos a programar la compra de tu Lego, vamos a ir buscando cuál es el objetivo, para qué tú lo quieres, qué es lo que tú quieres conseguir con tu Lego, lo primero que le decimos, mira, mijo, eso está muy caro y la verdad que el dinero no cae de los árboles, ¿o acaso crees que soy mago? ¿Y qué pasa con ese niño que escucha eso? Él cree, su cerebro recepciona ese mensaje como real. Y entonces le estamos bloqueando esa capacidad de pensar en abundancia. Acuérdate que la palabra dice que Dios nos hará abundantes y nos multiplicará grandemente. Una acción que no está respaldada por un sólido sistema de creencias no te lleva muy lejos. Cuando tú empiezas a accionar, empiezas a cambiar, empiezas a actuar diferente, eso se llega a transformar en un hábito. ¿Y qué es un hábito, amigo mío? Algo que haces sin darte cuenta, ¿verdad? Algo que haces como una segunda naturaleza, algo que no necesitas pensar. Es como, por ejemplo, un baño por la mañana. A ver, ¿quién se bañó hoy en la mañana? Levante su mano. Los que no se bañaron, no levanten su mano. Muy bien. Ok. Si tú te das cuenta, cuando tú te bañas, la cosa es así. O sea, llegas medio dormido, o sea, ni cuenta te das, abres la llave de la misma forma, cae el agua, te enjabonas igual, o sea, es automático. No te pones a pensar, ¿por qué? Porque ya está en ti. Así es como funcionan los hábitos. Aristóteles te lo decía hace mucho tiempo. Aristóteles decía, todo lo que te lleva al éxito o te arrastra irremediablemente al fracaso son todas aquellas cosas que tú haces sin que tú te des cuenta. Todo lo que tú sientes por dentro, eso es lo que tú recibes. ¿Podemos sanar? Por supuesto. Claro que sí. Justamente nosotros estamos trabajando un taller que se llama Sana tu Vida, que es promovido por la casa de Luis Hay, y el ingeniero Manuel Alonso Inclán y su esposa Carmen Río son teachers certificados en esto, y ellos nos enseñan qué técnicas podemos utilizar para nosotros poder tratar, por ejemplo, temas como el perdón, porque mucha gente no sabe perdonar. Guardamos cosas internas. Y nos pasa todos los días, nos pasa a todos, ¿no? ¿No te ha pasado que tienes un resentimiento con las personas más cercanas a ti? Tú puedes seguir hablándole, pero dentro tú sanaste realmente. Tú perdonaste realmente. No sabemos perdonar. Mucha gente piensa que es algo muy difícil, hasta a veces imposible poder lograr perdonar, claro, a otra. Porque nosotros creemos que el perdonar significa darle un poder a la otra persona. Y no entendemos que perdonar en realidad nos hace bien a nosotros mismos. Cuando tú perdonas, tú liberas una energía negativa de tu cuerpo. El no perdonar incluso te puede llegar a te puede llevar a tener una enfermedad, ¿no? Y eso está comprobado científicamente. ¿Cuándo vas a tener este taller? ¿Qué fechas y en qué lugar? Sana tu Vida se va a llevar a cabo el 22 y 23 de abril. Es un taller de 8 horas por día. Va a ser en La Pascana. Adicionalmente a estos dos días de taller, vamos nosotros a entregar un taller de 2 horas, que es justamente de lo que hemos estado hablando, el taller del perdón, para que nosotros podamos empezar a recuperar nuestra esencia. Bueno, nosotros aprendemos a reconocer que somos seres de luz, que somos energía, que nosotros hemos venido aquí para ser merecedores de toda la creación.
Entonces es que vamos a empezar a cambiar nuestros conceptos de abundancia y nuestros conceptos de prosperidad. Y cuando podamos conseguir esto, es que entonces vamos a experimentar cambios locos en nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Manuel y Carmen y estamos muy contentos y emocionados porque el próximo 22 y 23 de abril en la ciudad de Hilo vamos a tener un maravilloso taller. El taller es Sana tu Vida, de la filosofía de Luis Hay, y estamos seguros que aportará mucho en el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Pero tenemos temas tan importantes como el amor, el perdón, la abundancia, la prosperidad, y yo estoy seguro que será un taller muy importante para todos ustedes. ¡Los esperamos! En Hilo. Después que han escuchado a Manuel, yo les quiero reiterar la invitación al taller Sana tu Vida. Es una experiencia que realmente puede cambiarles la vida. No se lo pueden perder. Estos talleres quisiera que hayan más seguidos para, más que todo, oratorio, ¿no? Porque soy nerviosa. Hasta yo cuando estaba en el colegio, orales no podía dar. Entonces, y yo primera vez también que ejerzo este cargo de presidente del vaso de leche. Entonces, yo quiero que haya más capacitaciones para que yo más me desenvuelva y aprenda más, ¿no? Y yo quiero aprender cosas buenas. Por ejemplo, yo siempre, yo como he hablado también con eso, he admirado de Fabiola, de Sana, y porque ella siempre las escucho más hablar y en qué aspectos son más preparadas. Entonces, eso yo quiero aprender, lo bueno de ellas. O sea, lo bueno, no lo malo. Entonces, esas cosas para mí me hacen más experiencia de aprender más, ¿no? Y quiero que haya más capacitaciones, porque yo quiero asistir a esas capacitaciones. De repente ser igual que Fabiola, aunque no creo. Como que no, sí te puede, hermana. Todas las mujeres. Bueno, y lo que me ha gustado en la capacitación también, de que, o sea, me ha gustado porque yo particularmente, yo soy del comité de gestión, pero yo no me meto con ninguna de las tres. Siempre me he mantenido al margen. No soy egoísta, me gusta que siempre compartan con todas. Entonces, eso yo quiero que haya entre las cuatro. O sea, que estemos unidas, ¿no? Por igual. Y también lo que un poquito que no me gusta es que siempre me ofrecen a Pacocha. Eso también quiero que se acabe, porque yo pienso que ahorita en Pacocha no todos son de sábado. Yo ahorita estoy trabajando con Promovil. Y en Promovil hay gente que no trabaja en Sauder, hay gente que bastante necesitan, y nos están pasando casos sociales. También en Ciudad Nueva hay casos sociales de bastantes personas. Entonces, no solamente trabaja en Sauder. Entonces, yo pienso de que siempre se boca que coche. Pero yo pienso que ya deben olvidarse de coche. O sea, yo pienso que ya debemos ser por igual. Sea La Pampa, sea Pacocha y... Pacocha, y nuestro lema es Mujeres Emprendedoras para el Servicio Social. ¡Wow! Un aplauso para este lema, está prometedor. Tenemos 10 meses para trabajar. Mujeres Emprendedoras para el Servicio Social. Segundo grupo, ¿quién lo tiene listo ya? Comedores populares. Somos mujeres valientes, varios pasos adelante y cero pasos hacia atrás. ¡Wow! Vamos entonces a evaluar cuántos pasos avanzan nuestra línea de comedores populares. Juntas, vecinales de seguridad ciudadana, unidas por nuestro hilo seguro. ¡Excelente! ¡Aplausos, por favor! Quiero dejarnos con un mensaje. De repente muchas ya han escuchado este concepto, que es el tema de la energía. Los seres humanos somos seres llenos de energía, transmitimos, y las mujeres, gracias a Dios, tenemos una energía especial, una energía diferente, una motivación que nos hace salir.
seguir adelante, que nos empuja a seguir a pesar de todo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando esa energía se ve interrumpida por algún factor social, familiar, económico? ¿Qué ocurre? Nos deprimimos, permitimos que nos maltraten, permitimos que nos humillen. ¿Por qué? Porque tenemos vacíos emocionales que no sabemos cómo curar. Entonces es importante que ustedes empiecen a conocerse para poder determinar cómo puedo yo mejorar, cuáles son las herramientas en las que debo trabajar para que mis emociones me ayuden en el trabajo que yo realizo. Acuérdense que ustedes son líderes y manejan organizaciones sociales. Y necesitamos gente que transmita energía positiva. Necesitamos gente que transmita ganas de hacer las cosas. Que cuando la población llegue a la organización que ustedes representan, se sientan satisfechos, felices, que les dé ganas de participar en una reunión. ¿Cierto? Entonces les dejo con esa reflexión. Trabajemos en nuestras emociones, trabajemos en conocernos nosotras mismas, trabajemos en el material que tenemos ahora. Cualquier duda, consulta, por favor, no duden en buscarnos. De hecho, yo me voy a presentar con ustedes antes de que ustedes probablemente se presenten conmigo, porque estamos, como les vuelvo a repetir, a hacer un seguimiento, ¿sí? Entonces, les pido por favor un fuerte aplauso para ustedes. Agradecer a los que han estado por esta oportunidad, conectado con él. A nombre de las juntas vecinales de la provincia de Ilo, me cabe agradecer, Piero, en tu representación, ¿no?, de Sound del Perú, a esta oportunidad que nos da a las mujeres que acá estamos, tanto Vaso de Leche, comedores y juntas vecinales, en estos temas tan importantes, muy importantes, que a veces se nos hace inalcanzable para nosotros como organización. Yo felicito de que hayan tenido esa iniciativa de tocar estos temas tan importantes y que no sea solamente un grupo. De repente, más adelante, poder hacer crecer que otras beneficiarias, otras compañeras que participan en este tipo de organizaciones, también tengamos la oportunidad de ser capacitadas. Muchas mujeres son maltratadas, muchas mujeres no solamente reciben el maltrato psicológico, también de diferentes tipos de maltratos, y yo creo de que a veces nuestra autoestima lo tenemos demasiado bajo, por más líderes que a veces demostramos ser. Y en esta oportunidad no voy a extenderme más, porque creo que Fabiola también va a tener que venir acá a salir adelante, a también a dar las gracias. De verdad, muchísimas gracias a la empresa y a la señorita que nos ha hecho la exposición tan importante y que ya también la vamos a tener, creo, más seguido. Muchas gracias. Nos vamos dando cuenta que tenemos algo siempre guardado y con estos pequeños tips que les dan, nos vamos realizando un poquito más. Yo agradecer a la empresa, agradecer a la coach y, bueno, terminar la meta, ¿no? Y nos han dejado una tarea por organización, si se han dado cuenta. Cada organización ahora tiene que reflejar esta tarea para llegar a la meta a fin de mes. ¿Ya? Entonces, nada más que decir, agradecer más bien que decirte, Piero, los temas son importantes, estas capacitaciones. La pasada también tuvieron muy buenos expositores. Me gustaría que para el fin de la capacitación sea la certificación con los expositores que están viendo, porque el que va a venir también bueno, la señorita también bueno, y eso también nos sirve a nosotros como organización, y que el grupo se lo que te dio fecha, Susana. Es cierto, es limitado, pero también realmente un espacio más grande para que también haya el evento, creo que va a ser de la música, va a ser grande. Entonces, nada más agradecer y buscamos los retos, señores. Creo que ya más que les puedo decir, todas acá son líderes que pueden estar, ¿no? Todas son líderes, me dedicas desde su meta de vida, ya son líderes. Ahora vamos a fortalecernos. Nada más, gracias. Entonces, muchísimas gracias. Este, como les comentaba, amigas, es el primer taller de una serie de actividades que vamos a tener, ¿no? La idea no es hacer el taller, terminar y cumplir solamente, ¿no?, con parte de nuestra transmisión, ¿no?, de conocimientos y de
ciertos valores, ¿no? La idea es lograr una transformación, ¿no? Como les comento, a nivel personal, familiar y organizacional sobre todo. Entonces, por eso es que hoy están ustedes presentes y queremos más bien que a través de su representante, Fabiola, bueno, Fiorella ya se retiró, igualmente Soraya, Susana, también nos permitan continuar con la participación de las mismas personas que hoy día nos están acompañando, ¿no? Porque como le comentó Kerry, va a haber un seguimiento y la idea es que a través de charlas, de entrenamiento, se pueda ir notando esos cambios. Luego de eso, veremos de qué manera se activa, ¿no? Y de qué manera nosotros como empresa podemos seguir apoyando. Entonces, la siguiente charla la vamos a tener el 31 de marzo, va a ser en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Ilo, porque esa fecha se va a hacer el encuentro de mujeres líderes de la región Moquegua. La siguiente, vamos a tener también la presencia de este coach internacional, que es el 21 de abril, para concluir en mayo, ¿no?, días previos al Día de la Madre. Como ya les había manifestado Piero, el día 21 de abril vamos a tener la presencia del ingeniero Manuel Alonso Inclán, que es coach internacional, especialista en desarrollo humano. Entonces él va a venir a trabajar con ustedes el tema de autoconfianza y motivación, ¿cierto? Para ello también les hemos dejado aquí una información sobre un taller que ya habíamos preparado nosotros con bastantes meses de anticipación, porque comprenderán, el coach tiene una agenda súper recargada, entonces él va a venir y el día 21 va a estar con ustedes. Algo esto es con el mejor cariño que nosotros como empresa le tenemos a las organizaciones y el aprecio y esa comunicación permanente que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Ustedes tienen, como saben, a Sauber Perú, un amigo, un aliado para el desarrollo de sus organizaciones y el interés, ¿no?, como yo siempre les he mencionado, es que hay ese tránsito entre organizaciones que a veces no están muy bien estructuradas, ¿no?, con poco apoyo, con poca capacitación, a que sean organizaciones fortalecidas, ¿no?, pero no para hacer política, ¿no?, como lo comenta el doctor Sierra, ¿no?, temprano, me parece muy interesante, sino para ser el motor que va a transformar sus vidas, ¿no? Y yo creo que en estos últimos años hemos visto muchos de esos casos, y yo felicito de verdad a muchas mujeres que hoy día nos acompañan, ¿no? Y ahí está Sandra también, que nos acompañó con el trabajo en la Casa de la Mujer, y ahora Cielo, que se está quedando con la posta, pero ya creo que se fue porque ya no la veo. Entonces, con ella también vamos a continuar. Y esperamos que ustedes también participen en estas actividades, ¿no? ¿Qué te parece este taller de liderazgo que se ha llevado a cabo en una de las estimaciones de la empresa Sauder? Tengo que felicitar a Sauder Perú, que realmente está dando este tipo de capacitaciones de fortalecimiento a la mujer. Es muy importante, ya que hoy en día realmente las mujeres estamos trabajando arduamente por la provincia de Ilo, por contrarrestar lo que es la extrema pobreza, ¿no?, sacarla a las mujeres de la situación vulnerable a la que nos encontramos, y realmente he visto un lindo trabajo donde realmente hay especialistas que están fortaleciendo, ¿no?, psicológicamente a la mujer, ¿no?, y no, yo creo que así las mujeres con más seguridad vamos a poder liderar y poder conducir a nuestros compañeros o nuestras compañeras de una manera correcta y firme y bien segura, con mucha personalidad. Vamos a hacer, pues, veremos, ya coordinaremos una actividad para cerrar este taller por el Día de la Madre. Muchísimas gracias y por favor un fuerte aplauso para todos ustedes. ¿Por qué para algunas personas alcanzar el éxito es algo aparentemente tan normal y sin embargo para algunas otras pareciera que por más que lo intenten no lo consiguen? Quizá el talento, la educación formal no sean los únicos requisitos para poder alcanzar el éxito y triunfar. Quizá tengamos que ir un poquito más allá, ir hacia lo más profundo de nuestro cerebro para averiguar cómo es que este está programado y cómo es que toma decisiones en el día a día para producir resultados. Mi nombre es Manuel Alonso y te invito a que nos acompañes en esta oportunidad para aprender y descubrir y descifrar ese misterio que es el éxito para todos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos, es un placer estar aquí con todos ustedes. Creo que no entendí muy bien. ¿Cómo estamos? Bien.
Excelente, muy bien. Y bueno, el tema es cómo conseguir el éxito y una pregunta para todos ustedes sería, ¿cuántos de aquí quisieran alcanzar el éxito? Digo, de casualidad, porque luego quizá ya hay alguno que no quiera, ¿verdad? Y si es así, bueno, se equivocó de conferencia. Pero si tú quieres alcanzar el éxito, este es el lugar correcto. Pero ahora tengo otra pregunta para todos ustedes. ¿Qué cosa es el éxito? Silencio sepulcral en la sala. Yo quiero alcanzarlo. ¿Qué es? No sé, pero yo lo quiero, ¿verdad? O sea, realmente pocas veces nos ponemos a pensar qué cosa es el éxito. Generalmente lo tenemos asociado con logros materiales, ¿verdad? Logros profesionales. Y en parte es así, efectivamente. Pero ¿qué te parece que podemos definir el éxito como alcanzar lo que tú deseas y ser feliz mientras eso pasa? ¿Qué te parece? ¿Bien? Qué bueno que te gustó porque lo acabo de inventar. Pero creo que es una buena definición. Creo que el éxito tiene que ir asociado con la felicidad. Creo que de nada valdría tener cosas materiales si es que tú no te sientes bien con todo ello. Por eso es importante tener claro lo siguiente. El éxito no tiene muchas veces que ver con tu talento. Tenemos muchas personas que tienen talento, son talentosas en algunas áreas, pero que no son felices o no alcanzan lo que ellos quieren. El éxito tampoco tiene que ver con tus grados académicos. Tenemos personas que tienen grandes doctorados y maestrías y, sin embargo, no se sienten exitosas. Entonces, ¿en qué radica el éxito? Bueno, en esta oportunidad no voy a hablar del éxito propiamente, no voy a hablar de cómo alcanzarlo, pero sí voy a hablar de muchas otras cosas que nos impiden alcanzarlo. Vamos a hablar efectivamente de todo lo que tiene que ver con la manera como estamos programados, tiene que ver con la manera como nosotros de alguna manera organizamos nuestro conocimiento, nuestra información para producir resultados, y efectivamente tiene que ver con cómo lo podemos lograr para llevarlo a cabo en el día a día todos nosotros. El éxito exige compromiso. El éxito exige un serio compromiso de parte de cada uno de nosotros. Nada grande se ha conseguido sin un gran compromiso. Solamente si tú estás comprometido realmente con alcanzar el éxito, créeme, lo vas a alcanzar. Pero en la palabra compromiso me encanta. Cada vez que yo digo compromiso, hay personas que bajan la cabeza, se escabullen discretamente por la sala y dicen... Con permiso, ¿no? O sea, como que no les gusta comprometerse. ¿Por qué crees tú que a la gente no le gusta el compromiso? ¿Por qué crees? Porque implica hacer cosas que nunca has hecho. Porque implica dar un paso hacia terrenos desconocidos. Porque implica realmente que tú tengas que reinventarte para poder acceder a otro nivel de información, a otro nivel de pensamiento, y es lo que exige realmente el éxito. Nada grande se ha conseguido en la zona de confort, nada grande se ha conseguido en el día a día, nada grande se ha conseguido en la rutina. Solamente cuando tú eres capaz de dar un paso en terrenos que nunca has explorado, cuando eres capaz de reinventarte a ti mismo, es cuando realmente llegan los éxitos. ¿Y por qué nos vamos a reinventar? Es una buena pregunta. Nos vamos a reinventar simple y sencillamente porque el mundo está cambiando. Porque las cosas no son iguales a lo que eran hace algunos años. Porque el conocimiento se está multiplicando de manera exponencial cada día que pasa. Tú te compras una computadora ahorita y ¿en qué momento seas obsoleta? ¿Sí? O sea, vienes bien orgulloso con tu iPhone 6, ya salió el 7, ¿no? Mira, mi Galaxy Fold, ya salió, ¿no? O sea, no te da tiempo, porque así va avanzando la información, así va avanzando la tecnología. No nos da tiempo a las personas realmente ir al paso de todo eso. Por lo tanto, si tú no te reinventas, si tú no te adecuas todos los días a lo que está sucediendo, te vas quedando rezagado, te vas quedando atrás. De la misma manera, así como una computadora a los 6 meses se hace obsoleta, ¿de qué forma una persona que no se capacita, que no se actualiza, se irá haciendo obsoleto? ¿Te has dado cuenta? Y es, el otro día leía yo a Tom Peters, uno de los grandes futurólogos empresariales. Tom Peters decía que el conocimiento global se está duplicando cada 40 meses. Eso significa que dentro de 40 meses el mundo va a saber el doble de lo que ahorita sabe. ¿A qué velocidad tenemos que informarnos? ¿A qué velocidad tenemos que capacitarnos? ¿A qué velocidad tenemos que reinventarnos? El otro día un gerente de una empresa me decía, Manuel, yo ya tengo 25 años de experiencia. Yo le decía, mira, no son 25 años de experiencia, es un año de experiencia repetido 25 veces que no es igual. Porque en 25 años no ha pasado nada, en 25 años sigues siendo la misma persona de siempre, en 25 años sigues cometiendo los mismos errores, en 25 años
sigues creyendo lo que siempre has creído. Y si tú sigues creyendo lo que siempre has creído, seguirás haciendo lo que siempre has hecho. Y si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has obtenido. Por lo tanto, yo te invito a eso. Te invito a reinventarte. Porque es la única manera como los seres humanos podemos crecer, podemos evolucionar, podemos transformarnos en el día a día. Y para hablar de evolución, me gustaría citar a uno de los grandes científicos y biólogos, que fue Charles Darwin. Ese gran científico a la velocidad que se están dando los cambios en nuestra vida social. Que cuando tú veías una cosa, ahora ha cambiado. Y cuando tú te sabías toda la respuesta, resulta que te cambiaron las preguntas. Y cuando tú ya estás preparado para algo, resulta que te cambiaron el escenario. A veces la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para responder efectivamente a esos cambios inesperados, muchas veces no es la más adecuada, muchas veces no es la más rápida. Muchas veces eso es lo que nos deja bloqueados y no nos permite salir adelante. Por eso yo te invito el día de hoy a cuestionarte, te invito a explorar, te invito a que te asomes arriba de la caja, te invito a que averigües cuáles son tus procesos de pensamiento en este momento que te están deteniendo y no te permiten aquí y ahora desarrollar todo tu potencial. Vamos a ver lo siguiente. Tienen todos en qué anotar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Si no tienes en qué anotar, pídele al aliado que te regale una hojita, por favor. Y si no, bueno, escribe en la camisa del de enfrente, ¿no? Pero no te quedes sin esta información. Fíjate bien lo que vas a hacer. Aquí en pantalla tengo 9 pelotitas. ¿Ya está? Te voy a pedir, por favor, que así en una hoja en blanco, dibujes esas 9 pelotitas que están ahí. No es necesario que pongas todos los detalles de los baloncitos. Con que pongas 9 bolitas es más que suficiente. Exactamente. Muy bien, a ver, dibuja las 9 pelotitas, por favor. No, ahí está. ¿Ya está? Muy bien. Dibuja esas 9 pelotitas, ¿ya están? Fíjate muy bien lo que vas a hacer. El reto consiste en lo siguiente. Con solo 4 líneas rectas y sin despegar el lápiz del papel, te voy a pedir, por favor, que unas esas 9 pelotitas. Y sin copiar al compañero de al lado. ¿De acuerdo? 4 líneas rectas sin despegar el lápiz del papel. O sea, en un solo trazo, tienes que unir esas 9 pelotitas. Muy bien. Sin despegar el lápiz del papel. 4 líneas rectas. Muy bien. Perfecto. Muy bien, ok. Me sobra una pelotita, me falta una línea. A ver. Tiene que ser escribiendo, ¿verdad? Claro, no mental. Nada. O sea, 4 líneas rectas. ¿Ya está? ¿No? Bueno, como el tiempo en televisión es caro, ¿no? vamos a dar la solución. Fíjate muy bien. Primer línea. Segunda línea. Tercer línea. Cuarta línea. Ahí está. Y alguien que me dice, no, Manuel, te saliste del cuadrito. ¿Cuál cuadrito? No, te saliste del límite. ¿Cuál límite? Y es cuando nos damos cuenta que los únicos límites que existían no estaban en pantalla. ¿Dónde estaban los límites? En nuestra mente, en tu propio cerebro, de tal manera que cada vez que tú ves un obstáculo allá afuera, ese obstáculo que tú ves allá afuera no es más que una proyección de tus propios límites mentales. Cuando eres capaz de desafiar tus procesos de pensamiento, de cuestionar tus límites, de ir un paso más allá, los obstáculos externos se derriban delante de tus ojos. Pero entonces, ¿dónde tenemos que buscar? ¿Dónde está el secreto? No está allá afuera. Allá afuera está el mundo de los efectos, pero el mundo de las causas se encuentra acá. Por eso Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor de Don Quijote de la Mancha, decía, nuestros primeros enemigos, los primeros que tenemos que derribar, habitan dentro de nosotros mismos. Ahí está la batalla, ese es el combate. En alguna ocasión, un amigo mío me dijo, oye, Manuel, ¿y cómo unirías las 9 pelotitas, pero con solo una línea recta? Una. La verdad me estuvo pensando toda la tarde y la verdad no supe cómo. Me dijo, muy fácil,
yo no te dije de qué ancho era la línea. Así que cuando tú estés listo para decir ya lo sé, cuando tú estés listo para decir ya tengo toda la información, detente, observa otra vez, pregúntate, cuestiónate, porque seguro que hay algo que no has considerado. Porque estoy seguro que puede haber mucha información que no hemos sido capaces de ver. Porque tu cerebro trabaja en automático. Tú sabías que más del 85% de lo que hacemos al día a día son cosas que vienen de nuestros hábitos, las hacemos sin pensar, provienen de nuestros actos inconscientes. Es decir, tu cerebro trabaja en automático. Voy a decir una paradoja. La paradoja es que tu cerebro está diseñado para no ser creativo. Caray, tu cerebro no está diseñado para crear, no. ¿Sabes para qué está diseñado tu cerebro? Para crear mapas mentales, para crear estructuras de información. Y esas estructuras de información, guardarlas en tu archivo mental y utilizar esas supercarreteras de información en situaciones similares. Entonces tu cerebro, en vez de crear algo nuevo, lo que hace es hurgar en los archivos anteriores y encontrar algo que le pueda servir y le parezca, y entonces emplearlo. A veces te sirve y a veces no, ¿verdad? Por eso los seres humanos nos vemos repitiendo las mismas cosas todo el tiempo. Nos tropezamos con la misma piedra. Tenemos los mismos problemas de toda la vida, las mismas deudas de siempre. Decimos cosas como, todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales. ¿Sí o no? Pero no es así. Lo decimos porque el cerebro generaliza, porque por ahorro de energía, lo que hace es precisamente utilizar un programa preestablecido. Pero eso, amigo mío, puede ser que en muchas ocasiones no te resulte, simple y sencillamente porque la vida te presenta siempre retos diferentes. Por lo tanto, la capacidad que tú tengas para accionar tu cerebro, para cuestionarte, para hurgar, para investigar, para ir un poquito más allá, quizás sea la habilidad más importante que tengamos en tiempos cambiantes como ahora. En 1964, un hombre maravilloso llamado Thomas Kuhn escribió un clásico llamado La estructura de las revoluciones científicas. Es todo un compendio de la historia de la ciencia. Y Thomas Kuhn empezó a hurgar acerca de los paradigmas que han prevalecido en nuestra sociedad. ¿Qué es un paradigma? Creencias, ¿verdad? Una forma de pensar. ¿Qué es un paradigma, amigos? Un modelo, un sistema. ¿No? Una persona me dice, pues no sé, pero hay que romperlo, no, tranquilo. Sí, escuchamos paradigmas y estamos buscando con qué romperlo, ¿no? Así es, o sea, nos han dicho que hay que romper paradigmas, pero primero dime qué cosa es un paradigma. Exactamente, es un modelo mental, es un proceso en el cual nosotros creemos algo y utilizamos esa creencia de alguna manera para explicarnos cómo es que funciona el mundo. Thomas Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, afirmaba contundentemente y decía: la historia de la ciencia puede ser la filosofía de Luis Hay, y estamos seguros que aportará mucho al crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Trataremos temas tan importantes como el amor, el perdón, la abundancia, la prosperidad, y yo estoy seguro que será un taller muy importante para todos ustedes. Los esperamos. Venido. Retirement.